Muy buenas a todos, chicos y chicas. Saludos, aquí vuestro streamer favorito. Y bienvenidos a Sujinku. Vamos a ver, vamos a darle fuerte. Que tenemos aquí el pueblo pesquero de Anual, Matsuri. Nivel 9. 4 horitas, vamos allá. A ver qué tal. Aquí tenemos Sunako, ¿vale? Una mujer pescadora de Genia. Sunako. No sé. Venga, vamos. Cae muy fuerte. Tiene mucha fuerza. Bienvenido a Genia Kaiku. Vamos allá. A ver quién tenemos. ¿De acuerdo? Estoy hablando con todos. Hola, ¿puedo ayudarte? Nice to meet you. Llámame Koseki. Aquí. Qué mal que se acabara la esta de la era de los samuráis. Llegaron los americanos. A ver, algo más. De pescado y tal. Bueno. Stool. A ver, Stool. Este ya hemos hablado. Ok. A ver, tenemos que tirar para la izquierda. A ver. Fujimori. Ok. Muy bien. El puente. He hablado con todo esto. Yo creo que sí, ¿eh? Aquí está llama. Vale. Y ahí va y no. Festival. Vamos a ver, ¿qué tal el festival? Ok. Tenemos que participar. Venga, he encontrado aquí Yurikiko. No hay más nada. Ok, ahí cómo están, de acuerdo. Festival Nick Nax. Muy bien. Vamos a ver. Comidita rica. Como ubico. Parece arroz, no sé. Y esta, ahí. No puedo hablar con ella. Sanuma, este está enfadado. Ok. Ahorita. Ah, tenemos aquí nuestro herrero. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Daisuke. Algo que nos pueda vender o forjar. Ahora vamos para allá, ¿no? Lámpara de piedra. Ok. Muy bonitas. Mira, me ha dado Koishi. ¿Vale? Ni idea. La linterna. Ok, no tiene nada. Vamos a ver aquí. Ok. Que no hay nada. Fuera gustado mucho que fuera por lo menos traducido al español, ¿vale? A ver si lo traducen, por lo menos. Que podría estar muy bien. Pues ya hemos hablado, ¿eh? Azul, que es la mesa esa y Fujimori. Vamos a ver, a cruzar el puente. A ver qué encontramos. Aquí el árbol. A ver, Habu. Una plantita, ¿vale? Karawaki. Esta me recuerda a un juego de lucha. Sunako.
ver. No quiere nada. Que no la moleste, porque me habla el otro, tío. Será su novia. Kimono rojo. Hemos hablado. Esta onda. Sí, sí, con esto hemos hablado ya, ¿eh? A ver. Un momentín. Esto de aquí, que no había nada. Y es que es de allí, tío, porque tiene allí. A ver, cruzar el puente. Este, sí, sí, lo tiene algo en la cabeza. ¿Qué le pasa? Gran Sisido. Ok. Parece que es un poco presumido. Bueno, a ver dónde podemos llegar hoy. A ver qué nueva zona. Tengo un buen día. Adiós. Ahora, ahora se le ha quitado eso. Vale. Ok, flexiona su musculoso brazo y grins. Green, no sé lo que es. You can see. Bueno. El farolillo rojo. Ojo aquí. Cuidado aquí con la. Ok, con la Haisa. Es comer y descansar, puede ser. No quiere. Vale, hay cama y tal, pero no quiere descansar. A ver aquí, en Hot Spring. Aquí aguas calientes. Vamos a ver. Ha sonado algo, pero no tengo ni idea. Para allá, a la parte de arriba. Me da demasiado rápido. El onsen, no sé lo que es onsen. Ha, help. Onsen, ah, hot spring, vale, vale. Ok. Muy bien. Yoko. Tienes agua. Nice to meet you. Mi nombre es Mizukami. Ok. Hacen cosillas así como los mangas, como los animes. Pero bueno. Vamos a poner esa agua. No me entero de nada, pues le doy rápido. Yo también que he hablado ya con todo, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo ya tenemos que cruzar el puente. A ver, vaya que aquí venimos. Aquí podemos cruzar el puente para allá también, para arriba, ¿o cómo? Kawauchi, Kosugi. No sé si se la ha quitado o no. De la cabeza, sí. ¿Sabes esto por qué tiene todavía el símbolo ese en la cabeza? Ahora se la ha quitado, vale, vale. Tengo que saber quién he hablado con ellos y quién no. Vale, vale. Ahí voy. Podemos cruzar el puente. Este me queda también hablar con él. A ver qué se cuenta. Ok. Bueno, vamos a ver. Tiene mucho hype. Mizukami otra vez. Vale. Yo creo que ya he hablado con todo. Vamos a ver a dónde nos vamos. A ver por aquí. Este para arriba. Mita. Mira, este no me habla con él. Dare de suka. Yo sí, Mita. Dare de suka. A ver, ¿qué me dice esto? ¿Quién eres tú?
¿O cómo estás tú? ¿Quién, no? ¿Quién eres tú? Porque le digo, sí, yo. Dare, ¿quién otro? Cuando los humanos están conversando, ¿vale? Ahí nos explica ahí cómo debemos hablar para describir a la persona que estamos hablando. Y tal. Ok. Muy bien. Hola, Mita, mi nombre es Sugi. Y estos son mis amigos. ¿Vale? Muy bien. Y vamos aprendiendo japonés. Vale, todavía tiene más cosillas que decir, ¿no? A ver, herrero, si me hace algún arma más o algo. A ver. Si no, no sé cómo vamos a derrotar a los Yaiju. Vale, ¿por qué tengo que hablar con él otra vez? Ahí. Vale. Mochizuki. Vaya nombre, tío. Eso es muy buena. Ahí con su kimono. Está muy graciosa. Los ojos ahí un poco accidentales, ¿no? Pero bueno, que si quiero jugar con ella, dice. Está aburrida en casa. Juega la PlayStation 5. Juega la PS5 ahí. Ok. Bueno, seguimos. A ver. Pues no tengo ni idea. Puede ser este también. Sí, dice. Mira, pues genial. Y he encontrado Dashi. Tío, de comida que me dan. Vale. Yo hablo con todo, ¿eh? Vale. Cruzar puente, el festival este. Yo creo que ya el puente, ¿eh? Aquí. Vale. Para atrás. Echamos otro vistazo. Y si no, pues otra vez el puente o lo que sea. Vale, pues aquí ya lo hemos hecho todo. Prácticamente. Pues nada, cruzar el puente para aquí. Para atrás. No sé. Aquí. Vale. Y vamos a ver aquí lo que me queda. Onda. Qué buena marca. Que ya está en baja forma, pero bueno. Ahí ahora las Ducati, que no vea la marca italiana, ¿eh? Ni quien pueda con las Ducati. Ok. Esto todavía está. A ver, ¿qué me cuenta ahora? ¿Estás listo para el festival, mi dulce Gina? Ok. Sí, lo estoy. A ver, Gina. ¿Estás lista? Gina, ¿estás lista? Tengo que no traduzca. Venga. Hay que irse al festival. A beber. Seguro que tienes una historia que contar. Tú eres bienvenido. Que está guiñando el ojo, ¿no? Esta es la Sunako, esta. Gina. Sunako. Y una musiquilla graciosa. Tininin. La falta de sonido. No me digas tú a mí que no. Es to meet you. Su. Es to meet you. También. ¿Cómo? ¿Este también está guiñando o qué? ¿Lover Boy? ¡Hola, Akuma! Alguien ha matado a una mujer en Himamura. Le dice el tú. Tushiru, Tushiru. Vale.
monstruos y todo. Se cree que hemos estado bebiendo o algo. Venga, yo os protejo. Con mi pedazo de katana. Susi. Aquí la tenemos, ¿vale? Y pues nada, estupendo. Frente a variedades, ¿de acuerdo? De arroz y pescado. Con salsa. Ginger y wasabi. Ginger, ¿qué era, tío? No sé si era... No me acuerdo. ¿Qué era ginger? Con sake, ¿no? Esto se toma con sake. Con sake te entra todo. ¡Surizao! ¡Ay, qué bien ya la cañita! Oye, oye. Ojo que vamos a pescar ahora ya. ¿Vale? Esto es lo que yo esperaba aquí en el puerto. ¡Bien! ¿Esto qué es, un cebo o qué? ¿Cangrejo? Sí, sí, es cebo para pescar. Necesito más, podemos encontrarlo en el festival este. Vale. Está por allí, ¿no? Muy bien. Lo mismo, todo lo que me han dado antes era cebo para los peces. Ni idea. Notificaciones, ¿vale? Bueno, se me han ido todas las notificaciones. La caña sí la he visto que la tenemos ya, ¿vale? Así que... Otro no sé qué era. Seguramente los cebos. A ver. Oye, pues... Una sorpresa, ¿eh? Que esta nos diera la caña. No me lo esperaba. Fuera agradecido. Español. In Spanish, please. Tengu. El Oni rojo. El Tengu. Qué chungo. Ja, help. Ahí lo tenemos, ¿vale? El Tengu. Ojito con él. Tengo el goblin con los nagai, long. Tengo un nagai. Vamos a decir que sí, ¿no? Nagai. La regla, tío. Long. Adjetivo. Largo, ¿no? Vale. Long o nagai. Muy bien. Al Otakei. Vale, los... Los fideos largos, ¿vale? Los caterpillar, no me acuerdo qué era. Si era las vigas o qué. Y los trenes, que son largos también, claro, claro. Muy bien. Oye, ¿cómo aprendemos a poner aquí? Estupendo. Los Oni. A ver si me da un arma buena o algo. Ok. Vamos, Moco. Venga, amigas, por aquí, Moco. Maguahara, Akaoni. Tengo y Akaoni. Momochan. Ok. Gran sitio de sushi. Si alguien tiene hambre. Sí, sí, suena bien. Vamos. UQ Bar. Vamos a ver. Kubuyika. Tío Khan, el pueblo. Vamos a ver. Encontramos por aquí. De verdad que está la clase vacía. Voy a tener que poner falta de asistencia ahí. Porque, madre mía. Pero bueno. Y como siempre, trayendo las últimas novedades de PlayStation 5, Bandolero 7.0. No olvidéis darle like, comentar y suscribiros. Follow, follow, follow me. Sus bíceps. ¿Qué no has visto mis bíceps? Reflexiona sus músculos, ¿vale? Estaría bien que pusieran ahí una animación ahí del colega ahí. Fardeando de músculo. Sí, 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 tú y tus juguetes, dice. A ver.
Basila va a ser la esposa de este, ¿no? No creo, ¿no? No sé. A ver, los chicos sí eliminan a la Kuma. Ok. Es la cosa regular. La verdad es que antes nos dijeron que no la molestáramos. Lo mismo, necesita un trago. Y no se le quita lo de arriba, pero sepa. Ahí. Vale. Ya no tiene más comentarios. No tenía aquí oro, tío. Se me lo dice. De momento no lo veo. Masaki. Está listo para todo. Vamos, ya mismo, ¿eh? De aquí no, para allá no. A ver, aunque me había dicho también lo de los cebos. Ay, mira, aquí lo mismo nos dan misiones o algo también. A ver. Mandando las cositas poco a poco, ¿vale? Tengo que enterar a ver qué tal. Tío Khan, ¿está listo? Ah, vale, lo ves. Misiones para ayudar a la gente. Qué guay. Los del poblado. Dependencia. Ok. Y zona de muerte, línea de muerte. Solo se descubre al completar otro Yukio. Vale. Pues estaría, ¿vale? La misión, tenemos que aceptarla. Y a ver qué tal. Muy bien. Yukio, un nuevo menú en el party menú. Vale. Un nuevo Yukio. Cash Run for Namiyama ha aparecido. Esto está también en Himamura. ¿Otro de sopa? También en Himamura. Desayuno de mamá. Flora misteriosa. Patrulla de Akuma. No, cuántas cosas, ¿no? Caza de monstruos. Rock and roll. Con Daisuke. Ok. Mira un montón, ¿no? Ginger Juni. Uf. Vino bueno todo lo que estamos descubriendo. Peñita. Esta es Sugi. Esta es la que reparte aquí el bacalao. Vale. Buen trabajo. No, buen. Simbiótica, buena palabra, Momo. ¿Hay simbiontes por aquí o qué? Vale. Habían dicho también que tenía diferentes artículos, pero no encuentro. Yo me tengo que volver al otro pueblo, nuestro anterior. ¿No salen otra vez estos para hablar con ellos? Me da nuevo la frase. A ver si no voy a por más cebo ahí a lo del festival, ¿vale? Aquí el abuelete. Bueno, sí que habla el abuelete. Algo de su viejo hueso. Dame algo, hombre. Una manzanita o algo. No me dará. Vente, otra vez. Otra vez este, más aquí. Vale. Ahora sí. Voy a cruzar para allá. Aquí. Otra vez este. Vale. Necesito. Aquí tenemos tu Shiru. Ok, parece que le gusta el lugar. ¿Qué va? ¿Me dejará entrar? Ojo, antes no me dejó, ¿eh? Está un ligoncete, a ver. El Tushiro es un lover boy mediterráneo. A ver, a ver. Aquí viene la Momoko. A ver. Ok. Relájate. Muy bien. Alta calidad de habitaciones. Eso suena bien.
Perfecto. A ver si nos dejan descansar o qué pasa. Vale, ya se le ha quitado eso. ¿Esto? Ah, para salir, no, es la puerta, tío. Creo que no acaba fuerte, oculta o algo. A ver, Kamidana. Ok. A ver, Kamidana este. Vale, lo de los templos y eso. Suji. ¿Una habitación o qué? ¿Una puerta? Suji. Y esta, no hay más, ¿eh? Pues... aquí... ah, para descansar, ¿vale? Va a costar dinerito. No va a salir gratis. ¿Sábado y el domingo? No, vale más dinerito. Anda, que váyatela. Bueno. Todo sea por ayudar aquí. Ay, ¿tiene bebidas? Sí. Té para dormir. Té helado, un té caliente. Vale, para curarnos ahí de las diferentes debuffs que nos infligen los enemigos. Muy bien. Aquí tenemos, ¿vale? Onsen. A ver. Tú no puedes usar el onsen ahora. Vale. Hablar. Beber. Descansar. Yo creo que estamos descansados, ¿no? ¿No hay bebida? No. O no sé por qué no hay bebida. Voy a vender alguna, ¿no? O algo, lo mismo es cuando me dé y quedo a descansar o algo. Parece que son las monedas estas, ¿no? Las de cobre. No sé. Ahora. Masuri. No. No. ¿Descansamos o qué? No tengo ni idea. Creo que no me hace falta. A ver, personaje. No. A mí. A ver si me puedo comprar el casco o algo. Y al otro igual. Encuentra el sushi. Ah, la tienda de sushi. Aquí en el pueblo, en Genia Kaikun. Vale, vale. Pues vamos a tratar de encontrarlo, ¿no? La tienda de sushi. Y los conocáis, los orbes. Este es nuevo, ¿no? Vale. Aquí lo de las misiones. Hay que seleccionar un yukio específico. Vale. Bueno. Podemos filtrar en la lista, ¿de acuerdo? Y crear el L1 o el R1. Parece antes Yukyu. Bueno, a ver si encontramos alguno. Vale. Vamos a ver. No, que no tengo ninguno. Si es de Yukyu Bar, en este pueblo, para descubrirlo. Vale. Vamos a ir allí, ¿no? Yukyu Bar, este que me dice. No veo ni uno. Escribe 0 de 5. Al menos me dice, ¿no? Que hay que descubrirlo aquí. 0 de 200. Vale, vale. Himamura. Genia Kaiku. Esto es Himamura. Vale, pues hay que descubrirlo. Muy bien. Aquí las palabritas y los settings. A ver, voy a guardar. Ok. A ver, que te encontré en la tienda de sushi, señora. No me distraiga. Venga, vamos allá. A ver, la tienda de sushi. No sé dónde está. Kansin. Este que está cerrado, creo. Venga, a ver qué más podemos descubrir.
Vale, quiero que se le quite lo de la cabecita. Ah, manía mía, ¿vale? Para saber con quién he hablado o con quién no. Cualquiera nos puede dar ahí una buena opción o algo, ¿vale? A ver, Kosugi. Graciosa. Cruzar el puente. Sí, vamos a cruzar el puente ya, ¿no? Si encuentro la tienda de sushi. Bueno, por allí no, pero... A ver, el tablero este. Este es el Festival State. Aquí me decía que había sebo para pescar. Pues no veo yo aquí. Vale. Aquí la niña, otra vez. Mochizuki. Ni idea. Poca cosa, ¿no? Y Mita por aquí. No anima nada, tío. Está ahí. Está la tienda de... A ver... Vale, vámonos para acá otra vez. Y vamos a seguir buscando. Nagayama. Oda. Pero con esto no tengo que hablar otra vez, ¿vale? Y para salir del área... A ver, el festival está en este, tío. ¿Tenemos algo? Ya me lo he llevado todo. Miyuki, a ver si está. No, este parece de la fortuna. No sé. ¿Adivinadora o qué? Ni idea. Aquí está nuestro amigo, nuestro compañero, ¿vale? Pero no, no sé dónde está la tienda esta de... Sushi. Y esto no me dan información. Charita, ¿vale? ¿Qué bigotillo tiene el colega? El bigotito. Vale. Este sí me dice algo. Que no parece. El de Shuke. No tenemos que volvernos a nuestro anterior pueblo. Esto ya lo hemos mirado. Al turístico. Y este, la casa, no me deja entrar. Vale. Ah, mira, aquí está el sushi. Está aquí, ¿no? Estoy viendo sushi. Aquí está. Kurozushi. A ver. Sí, sí, tiene arriba ahí dos exclamaciones. ¡Hey, Kunihiko! ¡Kunihiko! ¡Eshuke! Venga. A ver. Dice, ¿tú tienes una... ¡Eshuke, tú tienes una novia! ¿Por qué no nos lo has contado? Yo me lo estaba imaginando. A ver. Yo no, está como tartamudeando. Ella no es mí. Vale. Sí, está con la carita roja, ¿vale? Está cortadillo el chaval. Bueno, vamos. Ya están con el sushi, con los palillos, ¿vale? Ok. La chica puede comer. Es admirable. Venga, vamos. Mira, mira. Placer conocerte. ¿Están haciendo manita con su? ¿Sabía yo eso, su? Ok. Somos un ídolo. Hombre.
Gracias. Ok. Dale para adelante, que la cosa va larguilla, por lo que veo. Vale. Pues venga, yo le digo esto que sí. Onna, girl, no. Onna. Onna para chica, ¿vale? Nico ha escrito usando el kanji carácter onna. Ok. Es un gender específico, usualmente para mujeres. Usado para mujeres. Muy bien. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿vale? Comprar. Venga, vamos allá. A ver. Solo podemos comer un pueblo. Perfecto, ¿vale? Vamos. Si al volver de un laberinto podemos tener efectos negativos y todo esto, pues no locura, ¿vale? Aprende cosas nuevas, palabras japonesas, ¿de acuerdo? Relacionadas con la comida. Y tenemos Benisuga, que es Red Pinkler Ginger. Y el Negi Green Onion. Una cebolla verde, ¿no? Creo. Ok. Compramos. A mí sin nada, tío. Está para comprar. Ahora. Ok. Mira, vamos a ver, ¿no? No sé lo que tengo que comprar. A ver, ¿compro uno de cada o qué? Este cura 25. Ok. Ah, mira, también tiene bebidas. No sé lo que hace, tío, esto. No hidrata. Ah, resiste el fuego. Vale, el boom y el fuego. Y este nos da más velocidad, resiste el agua. Vale. Resiste el saquido. Cura el veneno. Vamos con eso, ¿eh? Vale, y cura el sueño. Sí, he visto que han intentado dormirme ahí en la batalla. No lo han conseguido, pero aquí. Verduras salteadas, verde. ¿Qué hace, tío? Ni idea. Alto en fibra y proteína. Ah, resiste la tierra. Más uno. ¿Y esta antología? ¿Sube uno? Qué rico, ¿no? Las bolas de pulpo, tío. Eso tiene que estar riquísimo. Me está entrando un hambre ya, a esta hora ya. Bien, vamos a comprar un poquito de tofu, nigiri y frito. Está simple, ¿vale? A ver cuántos tenemos. El de gambita, qué rico. El de gambita. Hay que comprar uno de cada. A ver, yo qué sé. El de huevo, ¿vale? Que cura 40. El de cangrejo. Este ya teníamos uno, ¿vale? La degustación de los tres. Esto. Lo da aquí en uno. Cura 60 toda. A todo el grupo, que está muy bien. Eso está muy bien. Y este nos cura 15 de magia cada uno. A todos, que diga. Y a ver las gambitas que hacen. Un aliado, 20 puntos de magia. De momento no estamos utilizando la magia. No me. Pues a ver. Este cura 65, este 40. Esto creo que voy a comprar de los chiquitillos, ¿no? ¿O qué? Comprar cuatro más. ¿Vale? Y de este, pues, otros cuatro más, imagino. O seis. Y de este para todos. Voy a comprar otros dos. ¿O qué? No va a ser mucha tela, ¿eh? No quiero comprar más. Pues que tenemos más. Es muy bueno este objeto, pero. Tenemos algo de armadura por ahí o algo. A ver, ¿qué puedo vender? De bebida no tengo nada. Mil, que era carne, ¿no? Sushi, sí, tenemos bastante. Ok. Esta no le puedo vender mano. Bullsell, ¿eso qué es, tío? Bullsell. Mira. Aquí mi almacén. ¿No? ¿O qué? No sé. Vale, lo podemos guardar. Nada. De momento no se me lo llevo.
ya estaría. Es que me dice ahora. Cuenta a la dama que está en el templo, tío. Shrine. Voy a ver si encuentro a esta señora. Venga. Si subo al nivel 10 también. Ahora está la señora, ¿vale? La Maiden. Moco, pórtate bien, ¿eh? No me entere yo. Parece silla, ¿eh? Mira qué chulita, ¿eh? Postura que tiene. La cara de inteligente. Y de espabila. Venga. Cuidado, ¿eh? Cuídamela. Koseki. Vale, ni te muevas. Stool, esto ya lo vimos. A ver, Fujimori. Ah, esto nada. Hemos encontrado a la señora esta, tío, del templo, yo qué sé. Cuquilla, a ver si aquí. Yo creo que aquí, puede ser aquí, ¿eh? A ver, no nos deja inspeccionar. Oh, no, no quiere. Esperaba que sí. Esto ya lo tenemos todo. ¿O será la señora, tío? De aquí no me puedo mover, ¿eh? Hasta que no la encuentre. A ver, vamos a tener que cruzar otra vez el... Pero será, sí, sí, puede ser esta. Mi Kuji. A ver. Sí, sí, va a ser esta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Es ninja! Shrine Maiden. Y la tenemos. Vale, se están presentando. Yo soy Sugi. Ok. Soy Daisuki, yo Momoko. Eres muy bella. Mira, le ha guiñado el ojo. Ah, gracias. La verdad es que está muy bien dibujada. Todos los personajes, ¿vale? Habría mucho que hablar en español y todo. Vale. A ver, de kanji. Por mi nombre es tal. A ver. Y siempre me ha gustado el folclore japonés, ¿vale? Toda la historia esta de los... Una pequeña donación. Venga, claro que sí. Javi Chisai. Es mal adjetivo, ¿vale? Que es pequeño, ¿no? Describí algo pequeño. Insignificante en el espacio, dice. Los niños son pequeños y los granos de arroz son pequeños. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a ver. ¿Qué? Este seguro que se la quiere ligar también. Esto suena chulo. Madre mía, qué punteo de guitarra. Vamos. Ok. No sé qué hace, la verdad. Aquí está, cambia tu suerte. Ok. Vamos a ver, ¿qué es un juego? ¿Qué? ¿Para ganar dinero? ¿Donar 18.000? Bueno, a ver cómo sigo todo ese dinero. El L1, el R1. Jin y Kim. Bueno, bueno, bueno. Ahí tenemos, ¿vale? Para donar. Madre mía. Continúe. Una caja de la suerte o algo, no, no sé cómo va esto, ¿vale? Ahora lo veremos. Daikichi, número 43. Chequea tu Omikuji. Por lo que he visto, se tiene bastantes niveles, ¿eh? En el jueguito de personajes, digo, yo voy por el 9, pero he visto ahí mi imagen con el nivel 60 y tanto. Aquí está el mosaico. Vale. Ah, lo que tiene ahí en su stand. Bueno, tenemos que coleccionar los 100, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! El mosaico. Vale, ahí está el mosaico. Venga, vamos a ganar algo, yo qué sé. ¿Qué?
¿De uno también del otro? ¿Qué? ¿Confirmamos? Venga. Tenemos 581, me va a quedar 481. Y King tenemos 5. De momento los King los voy a ahorrar un poco, ¿no? Venga, he donado ahí. No se diga. ¿Qué, tío? ¿Un fallo en la Matrix? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Uf. Ahora hemos sacado ahí un cajoncito. Anoche. Mire. ¿El número 87 o qué? Vale, nos faltan 99 más y ya tenemos que seguir donando y tal, ¿no? Hasta descubrirlos todos, me imagino. Nos vemos otro día, ¿vale? Que ya no puedo donar más. Ok, ok. Podemos ver el mosaico este que no me dice aquí. Ah, mira, están las palabras, pero no. A ver, este sí. Ok. Ah, amigo, nos va a salir un dibujito. Ok. Vale, vale. Su pequeño secreto. Muy bien. Ya está, ¿no? A ver dónde tenemos que ir ahora. Aquí. ¿Qué quiere que hable con ella, tío? No, mi. A ver. Ya, ¿no? Se le quita el simbolito de la cabeza. Sí, me está repitiendo lo mismo. Gracias por el consejo. No he enterado del consejo. Mikuji, beneficios para ti y tu grupo. Interesante. Mikuji. Yo espero que sea el mejor, ¿verdad? Sí. Cansar en el río Khan. Ayudará a aceptar tus circunstancias. Bueno. Vale. No se le quita lo de la cabeza. A ver. Encuentra de Mokubukiya. Mokubukiya. Hoy es día de tarea, ¿eh? Cubullica. A ver si encuentro un modo Cubullica. Creo que era una casa, ¿no? Esta no, esta no, esta era de Kaiku. A ver, este es un Cubullica. Quilla, un Cubuquilla. Ok. Genial, pues aquí otro día, ¿no? Todo el día, toda la noche. Un ciclo, ¿vale? El día y la noche que hemos visto antes, también cuando estábamos en el laberinto. Sí, sí, ahí nos lo está diciendo. Ah, amigos, ciertos enemigos aparecen durante tiempos específicos del día y ciertos recursos solo se pueden recolectar durante ciertos tiempos del día o ciertos tiempos, días de la semana. ¿De acuerdo? Camina por el laberinto para encontrar... el tiempo perfecto del día. Vale. Ok. El palito ese que es, tío. El tiempo que... Encuéntralo todo. Diferentes cofres del tesoro. Artículo de incense. Tómate tu tiempo y descúbrelo todo. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Lo estamos haciendo, ¿no? A ver. Aprende el sistema de tiempo. Vale.
cocido. Muy bien. ¿Nueve magdalenas también? ¿De pasteles o qué? Ok. Cubierto ítem compendio, nuevo menú. Vale. ¿Alguno que tendríamos bloqueado o algo? Puede ser. Vamos a ver. Sopa base. Harina de lo que sea. Y harina fuerte. Ah, y el ginger era esto, tío. La raíz esta era... ¿Qué eres tú, macho? El jengibre, tío. Me había olvidado. Jengibre, yo es que el jengibre ese no... No le pego mucho. Vale, tenemos aquí un par de cebos, ¿eh? La gambita. La almejita. Y el cangrejito que nos dio antes. A ver, ¿cómo? Verde. Este tiene que ser mejor. Nos ha dado el más básico, creo, ¿eh? A ver. Traslúcido que revela su órgano interno. Very common. Common y un common. Y los pescados también no tenemos ninguno. Recetas tampoco. Alcohol tampoco. Yuki tampoco. Esto sí tengo. Ok. La defensa por 3 turnos. Eso estará bien. A ver, ¿este qué es? La bebida instantáneamente no estará. Pero transporta al pueblo anterior visitado. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra cañita de pescar. Muy bien. Este. La llave. Vale, del área 1. Ahí en San Ring. La llave que cogimos. Pues ahí estaría lo de los objetos. Yo creo que bien. Vea Ryokan. Ryokan. Vamos a ver Ryokan este. Ryokan. Ni idea de estar Ryokan ahora. Vamos a tener que usar el puente, yo creo. Daisuke, a ver si me hace un arma o algo, tío. No tengamos que... Sí, tenemos que volver a Himamura. Vale. Vamos a encontrar algo que tenga simbolito ese en las exclamaciones amarillas. Pues vamos a tener que usar el puente, ¿eh? Veo. Antes fue fácil, no sé. No tengo... Allí está, ¿no? Vamos para allá. Sí, sí, me suena eso. De antes, ¿vale? Aquí. Aquí no, Ryokan. ¿Es esto? Ah, que ya está abierta la puerta, ¿vale? Ok, lo mismo ha pasado el tiempo y por eso... Vale, vale, se está haciendo de noche. El grupo se aproxima a Ryokan, ¿vale? Estupendo. Mezclándose con la atmósfera del festival. Ok, ya pues estupendo. Vamos para allá.
Bueno, este está fuertote, ¿eh? Vamos a ver. Está pasando ahí la historia en automático para que vaya rápido. Ojo, este parece ahí todo fuerte. ¿Una espada tiene? ¿Va a ser un duelo o qué? Vamos a ver. ¿Cómo se hacen amigos ahí? Ok, vamos a ver. Sí, sí, esto es batalla. Ojo, el Fuku. A ver. Ahí con los Tengu. Ok. Bueno. Ostras. A ver. Curren ser Redding. Kaki, Ku, Keko. Ser Redding. Ahí, Ueo. Madre mía. Cambiar un cana a ese. ¿Me interesa cambiarlo o qué, tío? Que no tengo ni idea. Tenemos este, ¿vale? Este es el que tenemos. Vale, seleccionamos Sasuto Techi. ¿Cuál me pongo? Si es que no sé cuál poner, ¿vale? Son los vocales, tío. Pues ni idea, ¿eh? El último que hemos cogido, yo qué sé. Hemos sido equipados en el set Sasuto Techi. Vamos a verlo, ¿no? No lo sé, tío. Lo que vamos a hacer con nuestra vida. No. Me consume ahí un deseo. Pone balanceado, ¿no? Así me puedo curar también o algo, no sé. Vamos a ver, Fuku, este lo que me dura. Vamos a ver lo que le dura yo. ¿Lo que me quita? 12. Ok. Lo he evadido. Me quita defensa. ¿Cómo mola la musiquita? Ahora sí han metido guitarra eléctrica. Vale. Cuidado ahí. Bueno, si él me quita 12 y yo le quito 51, me acabaré matando, lo digo yo. O se une a nosotros. A ver. Por favor, solo ríndete. Voy a pedir que se rinda. No va a querer, vale. ¿Crees que esto es tan fácil? Dios, que ha redoblado su esquiva y... Bueno. Y el foco. Cuidado, tío, me está hinchando. A ver, ¿me hago algo? ¿Un objeto? ¿Qué, tío? ¿Cuántos tengo? O sea, poca vida tengo. Tengo 75. Tengo 75. A ver, voy a curar un poquito, ¿vale? Ok. Pero 40. No, este no. Le voy a hacer... No, este tampoco. Ahora. Con el L2. Con el fuego de esto, ¿no? No quiere. Ah, no se engancha. Esto es lo que no... Tengo cogido todavía. Soy de fuego, tío. No le puedo poner ese. Ni idea, tío.
quiere. Ahora, tío, van a echarlo a los de estos, me tiro ahí un rato. No tengo claro, encima lo esquiva. Bueno, ha subido ahí el rollo, tío. Bueno, creo que tenemos. Le voy a lanzar el orbe. Ahora, hombre. 39, pues si le quito menos, tío, con el orbe, que mi ataque normal. A ver, strike. Claro, tío, le está quitando 51. Prefiero atacarle ahí con mi espada y todo potente. Ha bajado la defensa también, pero bueno. A este lo voy a liquidar, ¿vale? Si no me hace un super ataque. Me está llamando gallina o algo. Venga. El foco escupe a un lado. No sé. Vamos. Qué mola, ¿eh? Que se quede ahí con nuestro equipo, tío. Venga. ¡Vamos! Vale. Yo creo que ya, ¿no? ¡Es estupendo! ¡Qué fácil la batalla, ¿vale? Dos niveles hemos subido, ojo. Bien, bien. 500 moneditas de plata. 800 de experiencia. Vale, por eso se han ido antes los otros. Para luchar nosotros solos con él. Ok. A ver el Fuku este si se nos une al equipo. Ok. No lo sé. Ahora veremos. Vamos a dar al auto. Lleva un poquito, ¿no? Más correlativo. Venga, vamos a ver. El equipo, no veas si tengo gente, ¿eh? Ok, me ha restaurado toda la salud, que está muy bien. La Momoko se porta con su test y sus cosillas, ¿vale? Ok, vamos a ver. El Fuku, ¿el Fuku es un Oni o qué? Venga, ya se unen a nuestro equipo. Vuelve con nosotros. Ok. Moco, ¿tú despierta? Está sonámbulo, a ver. Oye, pero la verdad es que entretiene mucho el juego y encima aprendemos y todo. Juego de relax, ¿vale? De chill out. Ok. ¿Quién está? Bienvenido. A ver. ¿Quién está? ¿Otra del té? Saidu, Shadogu. Con el tatami. ¿Quién quiere té? No soy mucho yo de té, ¿vale? Pero bueno. Algunos están muy, muy ricos, muy ricos. Tengo ganas de ir a una tetería. Oye, me ha dado ganas de ir a una tetería de esta. ¿Qué os parece? Venga, tenemos potencial. Grande, Momoko. Ok. Venga, te digo todo que sí. Vale, a ver, está más difícil, ¿eh? Buah, se me ha ido. Ah, con el auto no le he podido leer. Ok. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y a ver la siguiente misión. Yo voy completando.
Mientras no me quede atascado, genial. Vamos bien. Si no, a ver quién me saca de aquí. La ciudad sigue vibrando con la energía del festival. Vale, vale, esto va estupendo. Hay buen tiempo. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Tenemos que ir a ver a Shingen. ¿Shingen? ¿En serio, bro? Fuku no me quiso contar lo de la Akuma y lo de la invasión, ¿vale? Así que... vamos, es que me dice Shingen. Ok. Ponen caritas y todo, ¿vale? Cuando no le interesa una cosa, mira, a ver ahora cómo cambia. Venga, la Sugi está. Me parece que es la lista, ¿no? Vale, las calles de Fuyuken. Vamos, aquí tenemos a Fuku. Este está guapo el guerrero este, ¿eh? Está todo chulo. Ok. A ver qué pasa. Otro duelo. Reventado. 11 nuevos objetos en estos. ¿Qué digo yo? Tengo que tener 2 objetos acumulados en el pueblo. Oh, Yukio. Vale, Wrestling Song Gator de Asanuma. Aparecido en Genia Kaiku. Vale. Creo que son misiones de estas, ¿vale? ¿Quién tocó mi sushi? Ok. De Haraguchi. Vale, que nos van pidiendo misiones, básicamente. Venga, nueva. ¡Ujo! Ese me suena, tío. ¿Este quién es? ¿El extraterrestre este? Pero tiene el Ikeimane allí en su programa, en el cuarto milenio. Podemos ir ahora a Kuya, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Si quiero volver atrás, ¿qué pasa? No puedo. Bueno. Los samuráis de Shingen. Sí, todavía tengo pendiente lo de Shingen este. Que esto es épica, ¿eh? Va cambiando ahí según las circunstancias, según el momento. Vamos entonces, dice. ¿En serio? No puedo volver atrás. A ver. Aquí, a Himamura. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ok. Hay que reforzarse. Venga. Vale, para descansar los laberintos, para recuperar la vida. Muy bien. Pues vámonos. Venga, volvemos otra vez aquí al principio, ¿vale? Nuestra aldeita. A ver, ¿está mi casa? ¿Entro en mi casa? Que hace mucho tiempo que no entro. Sí, mira, tengo un casquito. No me acordaba del casquito. Mamoko. A ver. A ver, esta quiere que me tome el té con ella. Bueno, no le vamos a hacer feo. Descansamos y nos tomamos el té con ella. Ok. Está, ¿no? Hablamos con ella. Tampoco es lo que he venido yo aquí. Venga. Mi peino de la casa, ¿vale? No puedo echarle un vistazo al casco. El samurái. Bueno, el zoom. No, el zoom es más lejos. Bueno, nos vamos. Por la noche arriba, ¿vale? Le voy cogiendo el rollito esto. A ver, me largo.
No hay melocotones. Esto parece que no. A ver. Yo quiero aquí mi herrero. A ver si tiene algo. Nada más hay un montón de objetos. Vamos a mirar un poco ahí por lo alto. Vale, primero me compré esta. Tenemos dos. Oh, es que tú fíjate ya si me han dado katanas, tío. Pues no me dieron estas antes, tío. Katana roja. Ataque físico 25. Inteligencia 20. Agilidad 15. ¿Cómo que me la compro? Pero mismo son de oro la monedita esta. Vale. Pero y... A ver, ¿cuánto vale? Dos de oro. A ver, una katana... Dice que... Que cortó a 100 guerreros. De un corte. Está la katana de pescado. Escama de pescado. Y acero reforjado. Reforzado. Esto también tiene efectos de equipamiento. Para usar resistencia al agua. Ok. Level 1. Pero esta no tiene. Y esta tampoco. Bueno, está muy bien, ¿eh? A ver. Este también se lo tendría que comprar. Wow, 415, tío. Esa resistencia al fuego. El gallo este. Rustero Fuda. A ver, más cositas. Oye, el otro... Ah, bueno, el otro utiliza katana también. Vale, para curar cositas aquí. Me rejuvenece. Vale. Recobramos vida entre turnos. Este nos cura de la ceguera temporal. Y este del sueño. Que no tengo mucha moneda de plata, así que... Vale, estos son nuevos, ¿eh? Todos estos objetos. Kuma Rappel. Este detesta la Kuma. Un corto espacio de tiempo en un laberinto. Y este... Ingresa a la oportunidad de encontrarte con los Akuma. Por un corto espacio de tiempo en un laberinto. Esto tenemos que también que derrotarlo, los Akuma y los Yayu, esto, ¿eh? Ah, vale, este nos previene de todos los ataques hostiles. De Junsu Yayu. No está mal. Bueno. Katana roja, 2. Vale. Vamos a comprarme 2. Y luego ahí me compraría este para el otro. Voy a ver la forja. A ver qué podemos reforjar, tío. Yo qué sé. Ah, bueno, tengo los objetos que me pide. A ver. Encima no me vienen bien. Este sí, ¿no? Pero de esta manera ya digo, no tengo el objeto. Tú sí, lo sé. Y el otro, tío. El otro no le vienen bien. Entonces sería así. Armas. Estos tíos son nuevas, claro. Esto es lo de la forja. Ojo. Este de ala de murciélago, vale. Es que no puedo hacerme nada. Dos horns no tengo. Tengo uno. Ahí me faltaría la mano del Oni rojo. Interesante. ¿Cuánto tiene? Ataque físico 24. Esa resistencia al veneno y a la ceguera. Esta. Y este inflige ceguera. Está muy bien. Ya ves, me sube ahí 11. Y al otro 14. Bueno, no puedo forjarla de momento, ¿vale? ¿Esto qué? Fanga katana, ya la tengo. Voy a hacerme otra para el colega, ataque físico 13. Bueno, pues eso, compro la otra que tiene más ataque, la roja esa. Y aquí, como veis, pues no tengo el objeto, no puedo forjar nada. Voy a comprar. Compro dos de estas, ¿no? Diferencia de ataque, ¿no? Está 25, tío. Y está 11.
16 es esta. Y la que tenemos está equipada, ¿vale? A Sakura. Con pétalo de cerezo. Ok, está la de la caracola. Pues sí, voy a comprar la de estas, creo, ¿eh? Aquí me sube y el otro también. Así que voy a ver si lo mismo solo me vende una. Vendo, lo confirmo ahí el mío para equipársela, ¿vale? Ok. Y se la vendo. La fangue. Ok. Y ahora compro otra. Y se le equipo a este. Perfecto. Y ahora aquí, el gallo, a nuestro amigo. Quedó con una moneda de oro, ¿vale? Pero bueno. A ver, resistencia al fuego. El pobre es que no hace nada, tío. El Sirul le va a quitar. Le quita ataque físico. Pero bueno, me da inteligencia y agilidad. Yo le veo un peo, pero bueno. A ver, Siruto. Ok, confirmamos aquí. Y confirmamos. Lo otro, pues ya fiaros como me he quedado de dinerito, ¿vale? Pse. Estaría bien, tío, comprar alguno. Se detecta los Akuma. Esa es la oportunidad de encuentros con Akuma. Que no sé cuál me interesa. Bueno, pues ya está, no me gasto más nada. ¿Vale? Que está muy bien gastado. Ok. A ver cómo vamos. Aquí a Kuya. Área 1. Vale. Vamos a grabar por aquí. Perfecto. No tiene auto guardado todavía, ¿vale? Pues sí, nos vamos ahí. No sé si habrá más cositas por aquí y tal. Este es lo que te digo, me gustaría ir a pescar y todo allí el laberinto del otro, tío. Tenemos ya la caña, pero bueno, no sé, vamos a seguir haciendo lo que nos vaya. Vale. Aquí también tenemos que salen en rojo completada. Bueno, bueno. Pirada, dificultad y recompensa. Aunque mira eso de la dificultad que. Ok. Bueno. Tenemos que meterlo al laberinto o algo de eso. Checkboard. Vamos a echar vistazo, ¿no? Ya estamos aquí. Bueno, anda que no. Tenemos. Ojo, acepta esta búsqueda. A mi llama me pide una de caza, creo. También, pero claro, no sé la dificultad. Hombre. De momento no voy a aceptar ninguna, ¿vale? Que tenemos ahí la misión, la otra. Estos serán como misiones secundarias, ¿de acuerdo? Coma Patrol, Monster Hunter. Monster Hunter, Rock to Roll. Esta es la que vimos antes. El Daisuke, que se le ha roto el martillo. Tenemos que ayudarlo, ¿vale? La tiene que molar. Y aquí la de. La de jengibre. Ginger Journey. No sé, algo del tiempo. Me imagino que tendremos que empezar por la de arriba, ¿vale? Esta, me imagino. Toda activa. Completada. Cojo una por probar. A ver, con este. Ok. Casual. El K para mí. Bueno. Pues aceptada, ¿vale? Ahora no me sale aquí. Activa. Habla Namiyama en Himamura. A ver.
ver si lo encuentro. Fuyuyama, esta no. Esta no. A relajarnos, de momento no. Kawayama, este, no, no. A ver. Cuya, sí, ahora voy. ¿Y dónde está la misión, tío? Ah, tendría que mirarla otra vez. Ahí en el tablero. Bueno. A ver, ¿dónde tengo aquí? Vamos a mirar otra vez, ¿no? Namiyama, esta chica es de rojo, tío. Tan difícil no tiene que ser encontrarla, tío. Eso espero. Está esta chica. Ahí, vámonos para el puente. Namiyama. Esta chica de rojo, tío. Bueno, bueno. ¿Cómo sale de día o qué, tío? Pues no la veo, ¿eh? Bueno, la veo. Qué raro. ¿Está la chica de rojo? ¿No está en el otro pueblo? ¿O qué? ¿Me estoy yo despistando? Voy a pasar el día, a ver si sale. Por aquí. Pasea, mírala. ¿No es esta? No, esta es Satu, tío. Visto el kimono rojo. Ok. A ver, seguimos buscando. Allí, allí es. Cruzar el puente. ¿Está, no, esta chica? Namiyama. La hemos encontrado. Bien, bien. Ok. Aplicado antes, ¿vale? Pasar el tiempo y tal. Además, son nuevos. No, no han salido ahí en el escenario. Venga. Un dedito, vamos más rápido con lo del K. A ver. ¿Y cómo termino la misión, tío? Ah, le tengo que tomar, que dar algunos K. He tomado algo de K para mí, dice. Lo siento, estoy trabajando en ello. Vale, tenemos que ir a lo de Sanrin, tío. Al bosque de bambú. Ok. Bueno, pues tenemos eso pendiente. Vámonos, ¿no? Hombre, muy seguro no estoy, pero bueno, ahí vamos. Ok. Tengo que ir ahí, dice. Vamos a ver, ahí está un poco más reforzado con las katanas. A ver. Voy a probar, ¿vale? El área 1, empezamos por ahí, yo creo. Ok. Porque no sé. Tenemos tres áreas. Creo que el de la pesca estaba ahí, pero bueno. Vamos a ir al 1. Generación de Ryokan. Ok. Cuidado con eso. Venga. Ok. Ya digo, esto no lo tengo todavía muy controlado. No pregunte de nuevo. Este laberinto. Resing Ocean. ¿Nos recomienda este? Pues sí, claro, yo qué sé. Venga, a ver qué encontramos. Como ya lo tenemos todo abierto, ¿vale? Ah, esto es para descansar, sí, sí. Echa un vistacillo al mapa. Y a ver qué encontramos. Allí nos ha quedado algo allí arriba, ¿eh? A ver cómo podemos llegar allí.
No, no, vamos para la derecha. Vale, y a ver si descubro algo por allí. Ahí. Ok. Champiñones ricos. Ay, qué bueno está. Hace poco comí unos champiñones ricos. Venga, tenemos que irnos para acá. Y ahora para la puerta. Ok. Y es una buena forma también de limpiar el laberinto otra vez. Que nos queda esto por aquí. Que no me dio tiempo a completarlo. Incluso creo que me dejé algo por allí. Vale, aquí lo de los lateralillos. El japonés. Vamos limpiando esto. Pasa el tiempo. Atardecer. Otro cartel. Y batallita. Mosquito y... y una polilla, tío. Bueno, pues vamos a ver. Ok. Wow, 24 y 25. Bueno, bueno, 51. Muy bien ahora la batalla, ¿eh? Ah, mira la... la barra esa rosa que está por detrás de los compañeros. Es su experiencia, la barra de experiencia de subir de nivel. Vale. Muy bien. Ya. Tenemos para acabar también. Ok. Parece en el hecho. Le cogemos brote. Mira, jengibre. Que no va a venir muy bien. Y champiñones. Yo creo que sí que todo esto puede estar bien, ¿vale? Lo del luteo. De momento no le estoy sacando mucho partido. Pero bueno. Y a ver. Estamos perdidos ya. Ok. A ver aquí que me encuentro. Otra batalla nocturna con los vampirillos. Vale, pero tenemos ataque preventivo. Ataque simple. A ver. 22, 50, 81. Ah, oh, sí. Ok, vamos ganando dineritos, tío. Que sean de plata. Que está muy bien. Y a las de vampiro, de murciélago, que nos viene también muy bien. Venga, pues limpiemos esto por aquí, a ver. Que me encuentro. Aquí en el cofre. Vale, escape de saque por 3. Supongo que bien. Bueno, pues este ya lo tenemos limpio, ¿vale? Este laberinto. Buscamos ahora ese que tenemos ahí, el área 2. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí el tirón jugando al come coco. Y no, ni 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 no, ni. Esa no es la del come coco. ¿Dónde estás metido, bandolero? Está gracioso. Venga, ataque simple. Yo creo. Dos lobos y un perro. Ok. Estas cositas nos interesan también. Ahí para luego para la forja, ¿vale? Así que vamos con el come coco. Ok. Por allí lo tengo abierta ya, ¿ok? Digo, para pasar para la zona norte ya, ¿vale? A ver si podemos. Por aquí. Amanecer. Y por aquí, ¿no? Vale. Ahora subimos para arriba. No tengo la llavecita que recogimos. Venga, este lo abro también. Quedó ahí arriba uno, pero bueno. No sé si abriéndolo del todo, ¿vale? ¿No da algo o qué? Pero bueno, ahí voy.
Bueno, bota de antes de vino. Oh, aquí nos ha cogido aquí a nosotros, ¿vale? Cuidado. Cuidado, cuidado. Se lo he esquivado. Ese lo he esquivado también. Mira, pues genial. Ataque simple. O de la magia es lo único que todavía no hemos utilizado. La barrita azul esa. Pero bueno. Bueno, demonio, bien, bien. Aunque necesitamos el del demonio rojo. El Oni rojo. Oh, qué gran trabajo. Me interesa, me interesa. Vamos al área siguiente. Área 2. Aquí. Aquí miramos un poquito. Y cuidado, aquí ya nos pueden salir los nietos. Muy bien. Vamos a ver qué zona me queda por descubrir. A ver cómo accedo aquí a la izquierda. Allí tenemos el bicho ese, tío. Guau, chaval. Voy a poner pez ya, que tengo ganas, que tengo mi cañita. Y ahora vamos por la otra. Ok. Vamos para allá, a pescar. Ve. Ahí lo tenemos. A pescar. Ahora sí, vale. Vamos a ver cómo va esto. ¿Tenemos cebo o qué? Bueno, tenemos que tener el inventario. Tenemos tres cebos, así que vamos a ver qué tal. Que darle a la flechita o algo, ¿vale? No sé si al estío o a la cruceta, pero bueno. Si funcionarán los dos o qué. Venga, a pescar. Vale, selección de cebo. Vamos a ver. Dice que tiene una etiqueta azul. Se queda la etiqueta azul. Y luego el mejor cebo tiene que estar marcado en verde. Vale, vale. Aquí para recoger. El carrete. Hay dificultad. Tiempo de estudio. ¿Qué me dices? Ah, la fisipedia. Vale. Y Sunako Sakanazuri, localizado en el Festival Stay que hemos estado antes. Ok. No sé de qué va el tema, pero bueno. Vale, hay que meterle palabras ahí también o algo. Feeling de Blanc, dice, y por tiempo o algo, no sé. Vale, grandes beneficios. Esto nos va a interesar. Tú no tienes espacio para más pescado, dice. Vale, esta es la que hemos visto, la Sakanazuri. Alto valor. ¿Cómo nos podemos vender? Sí, parece que sí. Por plata, ¿vale? Por gin. Oye, pues bien. Puede ser mejor para impresionar a la reina de los pescados, ¿vale? Ok. Es un minijuego, ¿vale? Selecciona tu héroe. A ver, tienes que venir en rojo, decía, tío. O sea, en verde. Este tiene que ser, ¿no? Equipado este. Very common, como o como. Un como. A ver, este decía que en verde. Así que. Star fishing. Y ahora la flechita, a ver. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Deseadme suerte! ¡Se pisco algo! ¡Ay, para arriba! ¡Izquierda! ¡Dale! ¡No le he dado! No parece. Me estás contando, tío. ¡Oh, Dios! Tengo peces. Y encima se ha llevado el cebo. ¡Oh, qué mal me ha ido la pesca! Pero sí le he dado, tío. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Desearme suerte. De nuevo. ¡Suerte, maestro! Pues ya. Vamos a ver. Es que va con todos los cebos, tío. Okay. Qué difícil no es, tío. Que no, no me ha salido. Oh, no sé pescar. Mi último cebo, tío. Puede ser. Se le he dado a la
champiñón a la flecha y no me va. A ver los programadores si me dan algún consejo o algo. No, dale, X, ¿qué hago, tío? ¿Pulsar ahí o cómo va esto? Nada, tío. Ah, esa es una flechita más, pero nada, ¿eh? No tenemos cebo para pescar. ¡Buah, tío, qué mal! ¿Podemos matar algún Oni de esta? No tengo ni idea. Vale. Esto no tengo abierto. Ni voy a poder. Vale. Cagamos aquí un poquito. Manzana. Y champiñones. Vale. Abrí esto. Esta vez me han pillado. Por sorpresa. Esta que sorpresa 13. Pues me ha quitado bastante, ¿eh? Y me ha esquivado el conejo. Y a ver la rana. Me ha esquivado. Bueno, ahí voy yo. Simple, con precaución. Agresivo. O balanceado. A ver, el agresivo. Bien, me ha quitado cero. Quitamos bastante, ¿eh? Salguate. Genial. A ver, seguimos. Y aquí voy a andar con el coco un poco para abrir aquí, ¿vale? Ok. Para allá. Cuidado con el Oni. No sé si me va a coger o qué. Ni lo que tengo que hacer, ni para dónde tengo que ir. Porque fíjate dónde lo tenemos. Le ataco por el espalda, tío. ¡Te ataco! Ese me sale ataque preventivo. Demonio rojo. Tengo que matarlo, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. ¿Tengo aquí un poco de fuego? Tú defiéndete o algo. Este no sé qué hacer. El 66 nomás, tío. A ver. Mi ataque. 16 me ha quitado él. 29 a ese, uff. 27. 27. Tiene mucha vida, tío, no le quito nada. Oh my god. Ahora tú. Me va a matar al otro. Maestro, a ver. Bueno, pero es que el mío está fatal también. Voy a matar el mío. ¡Boh! Madre mía, está la cosa regular. No me mate ninguno. ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Wow! ¡Me ha hecho un ataque triple! Estamos chungos, tío. No estoy preparado todavía para este. ¡Oh, my God! Luego lo del orbe, tampoco lo tengo claro. El ST que tengo también. Strike, ¿no? No creo que sí. Strike. Y ahora a ver. Voy a matar a este también. Tiene que puedo curar al otro. A ver. 33, madre mía. Me quita mucho todavía. Es que van sin armadura, tío. Míralo. No estamos preparados. No. El mío puede ser que sí. Pero que vale, quito muy poco. No vamos a dar abasto a... Ok. No damos abasto. Creo que no. Me mata, tío. Hace mucho que no grabo. No me mate. Ay, vámonos. ¿Qué es que tengo que utilizar? Espera.
que es que no sé si... No estoy disfrazado del otro, el Nigeru este. Se me va a escaparme. Ay. ¿Con cuál, tío? Siempre le doy al azul. Podemos dejarlo por ahí y luego si acaso le doy al rojo, que... ¡Ah, lo ves, tío! ¿Cómo me la juega, eh? Para una vez que le digo el rojo me sale en azul. Esto del escape es un rollo, ha muerto. ¿Vale? ¡Buah! Nada, no podemos con él todavía. Tenemos que haber seguido nuestro camino, pero bueno. He intentado, ¿vale? No se diga... Que no sé cuándo habré grabado, tío. Ok. Arran Journey to the East, para el este. Ya. Bueno. Suga inteligente, sí. Nativa de Himamura. Ella ahora vive en Genia Kaiku. Que prefiere un buen juego de ajedrez. Ok. Muy bien. La verdad es que estoy todavía aquí y... Todo lo que habíamos hecho lo hemos perdido, tío. Oh. He lanzado ahí a la batalla demasiado pronto. Y mira, están tan muertos. Oh my god, están tan chungos. Tenemos que descansar. En casa o algo. Aquí. Madre mía, chavales, como que mal no ha ido. Vinky va. Tenemos que haberlo esquivado. Pero bueno. Encima no he grabado, tío, ahí. Venga, pues vamos para Cuya. Muy bien. Que nos viene bien ahí luchar porque conseguimos cosas ahí en Sandrin, ¿vale? Pero bueno. Y ahí seguro que tenía algo más. Pero venga, vamos para allá. Para Cuya. Ok. Ojo, una explanada hostil llena de monstruos. Bueno. Pero. Ahí vamos. La flora, ¿vale? Hay que recolectarla. Hablarla en especial en los laberintos para recolectarla. Muy bien. Bienvenido a Cuya. Ok. Una especie de... ¿Este por qué no tiene, tío? Ni idea. Bueno, hostia, qué chulo, ¿no? Nuevo objeto, no sé dónde. Vale. Ok. Con guitarreo también. Panda, Reiju. Ok. Mucha biodiversidad por aquí también, ¿vale? Textura de animales, de plantitas y de todo. Ok. Vale, estamos ya aquí en la nueva zona. Bueno, vamos a ver aquí. También ya tenemos para chequear. No nos deja porque es para el otro lado, ¿vale? Ok. Daños chicos, dice. Ya te digo. A ver este. Open. Ok. Y que viene el pájaro. Y esto es lo que no me entero mucho, ¿vale? Lo de los orbes. Mucho no, nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que voy a mentir. Muy bien.
Bueno, disfrutando aquí de esta maravillosa banda sonora. Ok, y para aprender más japonés. Nada, por aquí no me deja. Vale, pero yo lo intento. No se diga. Ok. Y se ve ahí como un efecto, ¿no? Ahí abajo, tío, unos píxeles ahí, muy raro. ¿Este qué? Me va a atacar, tío. Pelícano este. Este es el pájaro zapato. A ver. Otro me va a matar, tío, verá. Ataque preventivo, soevil. Vamos a ver. Balanceado, a ver qué tal. 21, 11. Va, tío, 37. Me va a matar otra vez. Es que van sin armadura, lo mío. Yo no puedo ir sin armadura. Necesito más objetos. Y crearlo en la forja, tío. Si no, es que los han vendido, sobre todo el del medio. Va, encima no se cura. No entiendo. Yo creo que estamos muy verdes todavía, ¿vale? Lo mismo es un boss de estos que no puedo luchar contra él. ¡No! Tenemos que entrenar más. ¡Ah, he fallado! Lo siento, Shu. Lo siento, Shiro. Ok. Bueno. Ya van dos muertes. Voy a tener que poner un marcador de muerte como la Rogue. Está la cosa regular, tío. Si no puedo hacerme armaduras, tío. Ahí por mi personaje. El mío va así un poquito mejor equipado, pero este y el otro van con la katana y no sé qué más. Pero poca cosa. O la vestimenta o el traje, ¿vale? Pues no hay desnudos, pero no sé, tío. A ver cómo se me escapa. Ya me vendió el este también, pero no sé por qué no lo ha vendido. No entiendo. Escapinigiri, tengo uno nada más. De manera no me funciona, luego no me escapo. Bola de Kei. Keifuku. 200, tío. Va a recuperar 50. Que nos regenera. Ni idea, tío. Esto es el escape 6. Esto no lo he podido utilizar tampoco antes. Necesito de esto matar jabalíes, ¿vale? Y leopardo. El leopardo de la nieve no sé dónde estará. Esa es otra. Y luego tampoco es que esto sea ahí la leche, pero bueno, algo hará. A ver, este le sube. Este también. Necesitamos cositas, tío. A ver, los jabalíes esto. Otra cosa. Banefur, está bastante potente. Me faltaría la mano del demonio rojo nada más. Que si no puedo matarlo todavía. Así es que ya os digo. No sé, tío. Golden Pig. Ni idea, ¿vale? Este sí tiene más ataque físico, tío. Este. Esta inteligencia. Parece que es de agua. No me acabo de enterar, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos. A ver si puede vender algo. Que no estoy utilizando. Esta, ¿no? No sé por qué no la ha vendido. Y el perro, ¿no? Lo vendo también, el perrito este. Me da uno nada más de ataque físico. Vale. La mi equipación.
canción, pero que es malísima, tío. Ataque físico 3, 1, está 8, que esta es la que yo tengo. 2, este tampoco nos da mucha defensa. La verdad. Este es el mejor, tío. Fireplay este y los Samurai Leggings son los mejores. Bueno. Esta es la cosa regular. No sé si habrá algo más para reforzarnos, que no tengo ni idea. Pues ya. Ah, mira, por lo mismo. Uno han matado. ¿Qué dirá, tío? Que averigua. No de online. No zoom. Ni idea, tío. Ten, caza. Vamos a hacer uno de estos, yo qué sé. Usura tamago. Que me habló antes, que no sé. Lo mismo esta es más difícil. No tengo ni idea. A ver, está el desayuno de mamá. Abre la azúa. A ver si la encuentro. Es que hay un cofre ahí detrás. No sale de día. ¿Qué puede ser? Yo no la veo. A la amiga Azúa. Pues vamos a ver si la localizo. Descansar, a ver, ¿qué tal? A ver si encuentro a la niña. Azúa. No aparece, ¿eh? Este porque está ahí. No se le quita lo de arriba, tío. Ahora se la ha quitado. Pues no encuentro a la niña. Vamos para allá, a cruzar el puente, a ver. Azúa. Buah, que no la encuentro, tío. Tiene que estar aquí. Pues no sé, pequeñita. ¿Dónde está la Azúa esta? No sé. ¿Estará, tío? Dice que estaba aquí. Mismo tenía que haber ido de noche allí enfrente. Habla Azúa en Himamura. Muy bien. No lo pare. Si la encuentro, si no, pues no vamos por la otra. Yo qué sé, tío. Esta chica. Madre mía. Hay otro cofrecillo ahí debajo. De atrás, pero no puedo cogerlo. Descansar otra vez, a ver qué tal. Pues no lo tengo claro, Peñita. Madre mía. Está al lado, pero no. No la veo la chica. Taco, gitano. Aquí está, por fin, tío, sale de noche. La encontré. Azúa, que está muy perdida.
Vale, la madre. Zura Tamago. Vamos a ver. Ok. Nos ha perdido algo, no sé. Está buscando el desayuno. Vamos a ver. Algo el desayuno está diciendo. Tengo que traer Uzura Tamago. Buscar en Sanri. Esa Uzura. Madre mía. Ok, solo están los fines de semana. ¿Cómo sé yo cuándo es fin de semana, tío? Tan difícil la misión esta, no tan fácil, ¿eh? Uf. La verdad, porque vaya tela. Luego se me olvida. Vamos de aquí. Lo que no sé es cuándo es fin de semana, ¿vale? Aquí deberíamos ver hacer cositas. Estoy de noche. Pero no sé, ¿vale? Y luego aquí lo mismo tenemos algo también. Estaría bien que hubiera ahí otra forja. A ver, dame otra vueltecilla por aquí, a ver. A ver que no ha ido hasta desde el área 1. ¿Pasa al área 2 o qué? Que no interesa, no sé, no lo sé. Ven, vamos al área 2. Ahí, confirmamos. La área 3 estaba más complicado también. Arren Journey al hacia el este. A ver, me gustaría matar a los Akuma estos, pero no puedo con ellos, ¿eh? Ya habéis visto. El paro y el horni rojo lo que me han dado. Bueno. Y vamos otra vez aquí en el mapita. Lo bueno que tengo el pescado, pero no sé cómo esto vale, así que de momento creo que voy a pasar. Voy a tirar un poquito por la izquierda por cambiar un poco, ¿vale? Y ahora está ahí enfrente. Voy a ver si verá. Ok. Que tengo que ir allí, pero quiero abrir esto. Ya que estoy, pues vamos a coger cositas allí arriba, ¿no? La manita mágica esta. Ok. Bueno, batallitas de estas son fáciles. Un ataque preventivo. Ven. Esto creo que lo tienen que ver a lo de la autobatalla esta, porque no curan cuando les pongo yo a curar, no curan. Ven. Creo que habíamos subido nivel y todo antes. Estás atentos para grabar, tío. Que no os puedo olvidar. Justo antes de enfrentarnos a un monstruo, a un boss de estos. Ok. Venga, nos llevamos el bambú. Me llevo eso. Y nos vamos. A ver, ¿dónde nos vamos? Estaría bien lo de allí abajo del todo, ¿vale? Donde venimos más o menos. Me voy así mejor, porque así me sitúo mejor. Mirando ahí la pantallita del mapita. Laberinto total, ¿eh? Ok, no quiero cuenta con ese. A ver aquí, señores. Vale. No hay nada. Bueno. Tiene de correr más y todo, ¿eh? Vale.
ataque ingresado. Se subió el ataque, pero no lo vería para nada. Muy bien. Un cofrecito. Vale. Nigiri de cangrejo por 5. Muy bien. Espera, que también quiero quitar eso. Y esto. Vale. Explorar los árboles, dice. Este área. Ok. Y volvemos aquí al principio, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver. Seguimos. El fin de semana no lo tengo claro, ¿vale? Ok. Sería lo del pez, pero es que lo hago fatal. Hemos perdido ahí antes. Bueno, podía grabar y tal. Y si no me sale, pues cargar la partida o yo qué sé. Tengo, no me acuerdo si era para volver. Sí, ahí, para volver al pueblo. Eso no es lo que queremos. Bueno, podría haber ido por arriba también, pero claro. Para que no fuera descubierto esta parte de aquí abajo. Ok. Vamos a seguir descubriendo cositas antes de irnos para el área 3, ¿de acuerdo? La lucha esta también nos viene bien. Ok. Ya por lo menos quitamos algo más con las katanas estas. Y me gustaría ver por lo menos del medio hiciera alguna magia, curara o no sé, algo con los orbes. Examinar. Quería examinar esa, pero no me deja. Ok. Vamos a acabar otro poquito. Digging. Venga. De manzana y la setita. A ver. Aquí hay una puertecilla, ahora la cogeremos. Voy a abrir esto también. Que no sé si servirá de mucho, pero bueno, ahí voy. Cuidado aquí. Ahora, que fiesta de estar, colega. Graba, bandolero. Graba. Ve. No hay que enfrentarte. Hay que enfrentarse a ese, ¿vale? Esto sí. Minion esto. Bueno. Ahí. Ahora. Este. Cuidado. 39. Muy bien. A ver qué más descubrimos. Hay que limpiar esto. Tengo el Oni. Que no nos vea. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Ahí tiene una puerta, ¿eh? Cuidado ahí. Cuidado aquí. Cuidado. Que nos persigue. Tiene una puerta, ¿no? He visto yo por ahí. Tío, cuidado. Uy, ahí está aquella. Que me va a pillar ya. Ay, ay, ay. Esta vez lo tengo que hacer aquí. Y viene. Ahí que viene.
Y hay una de estas también. Bueno, que este que no dais un margen. Para subir arriba, ¿vale? Sí, porque la puerta no. Sí, voy a tener que coger este para la derecha. La puerta no es lo que más me interesa. La puerta volvería a la zona anterior. Lo único, lo de la tala allá abajo, pero que no. Lo de la madera. Voy a tirar por aquí, a ver. Por aquí, ¿vale? Y pierdo este. No hay nada. Ay, han descubierto. Una gambita rica. 69, 26 y 50. Me ha hecho a dormir, pero no me ha hecho efecto. Venga, subimos de nivel. Ok. Ataque, magia y velocidad. Bueno. Estoy aquí, ¿no? Vamos a tomar cositas. Aquí plantita y florecita. Vale, ya sé que no es lo que quiero, pero bueno. A ver, esto, podemos ir a aquella zona que no la vi tampoco, pero bueno, antes de irnos. Aquí. A ver, aquí también. Aquí. Allí para volver para allá. Y descubro eso que me queda ahí, en el centro. Ok. Pero. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vale. Otro cartel. No sé si tengo que leerlo todo, pero es que si no. Y este para volver allí, que no es lo que quiero. Me han pillado atrás. Bueno, esto me interesaban, ¿vale? Los jabalí. Ahí vamos. A ver si me da la piel o algo. A ver, sí. Borja, ahí necesitábamos. Y la cola, de acuerdo. Muy bien. Si me puede hacer alguna prenda. Nuestro amigo el de la forja, si no. A ver, esta parte que me queda aquí, que no va a haber nada, pero bueno. No tenemos la puerta. Anda que no, no tenemos nada, dice. Pero bueno, ¿qué hiciste aquí, tío? ¿Qué me va a pillar ahí que no tengo salida? No está ahí. Por eso no tengo eso abierto. Vale, por allí ya no hay nada, ¿vale? Es que no sé, tío, está ahí, pero claro, no lo puedo matar. Me va a matar él a mí, no, no es lo que quiero. Pues nada, vale, vamos. ¿Qué digo? No se puede, no se puede. Ahora vamos para acá, que ahí hay otro. Vamos a ver esto cómo lo hago. ¿Lo puedo despistar o algo? Ya, ya. Chongo, tío, así lo puedo matar algún día de esto. Voy para la derecha, que es lo que me interesa, no. Lo tengo aquí ya. Vale. Vamos a intentar esquivarlo. Es que en verdad. Ahí ni nada, pero bueno, tengo que ir para allá, ¿vale? Que lo llevo de atrás y no puedo abrir eso. Tiro para adelante. Bueno, de alicante y luego a la derecha o a ver qué hacemos. Ay, ay, ay. Hay un sitio. No me deja. ¡Ay, que me ha pillado! No. Susto pega, tío. Además, hay unos segundillos. No, para allá no. Y para allá, veremos a ver. Aquí vamos a darle el esquinazo. A ver si me deja. Más jabalí, que también. He hecho el sa. Le he hecho una malla, tío. No sé.
Venga, ahí vamos subiendo. Ahora me ha dado dos pieles. Muy bien. Déjalo allí. No, no, que no quiero aguantar contigo. Eres muy feo. Y muy desagradable. Con el chillillo ese. Venga, vamos a esquivarlo. ¡No, hombre! Si me acabo de ir. ¿Cómo que bien y es? Otro bebé, pero si está por ahí. Madre mía, atraviesa el bambú. ¡Ay, que me pilla! Ay, que allí al fondo del pasillo no hay nada, ¿o no? Nah, allí no se ha quedado nada, creo yo, ¿eh? Puede ser que haya algún cofrecillo, pero bueno. No esquivarlo ya, ¿eh? Nada, que no deja de perseguirme. Tengo que encontrar la siguiente zona. ¿Dónde está? Que estoy más perdido que Wally. Área 3, abajo del todo, tío, madre mía. Abajo del todo. Vamos para allá, ¿vale? Ya lo hemos perdido, ya se ha ido. Qué pesado el Oni rojo. Okay. Estoy pensando a ver por dónde lo hago, ¿vale? Ok. Vamos aquí. Voy a grabar otra vez, antes que se me olvide. Que quieras que no. La experiencia y todo, no la perdemos. Ok. Ay, que no quería luchar. Es la mosquita. Y una tortuguilla. Que no quería tortuguilla. Me tiene mala cara, ¿eh? Pena de tortuga. Ok. Se las come y todo. Sopa de tortuga y... Buah. No sé cómo se pueden comer eso, tío. Los huevos y todo se lo comen. Venga, vamos para el área 3. Otra cosa no veo por aquí, ¿vale? Ahí quedan algunas cositas, pero poca cosa. A ver si podemos sacar algo en claro. Y aquí. Aquí estaba la cosa difícil, difícil, ¿eh? No sé si yo puedo salir de aquí. Pero otra vez ya del tirón. Aquí. Y como veis, la zona que tenemos menos inexplorada es la de la derecha. Vale. Laberínticamente. Vamos a coger un poquito de madera, si nos deja. Más que nada porque me pilla de camino. ¡Chopping! ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Está tan rápido? Ah, vale, el bambú blanco. Aquí. Venga, venga. A ver, esta zona de aquí ahora. Espero que no me salga el Oni. Míralo, anda que no. ¡Ah! Ay, mi madre, y este no se para, tío. Ay, me lo voy a encontrar. Míralo. Uy, uy. Tengo que grabar, ¿eh? Ay, mi madre, me ha dado el pánico ya, tío. Y luego aquí encuadrado que no hay nada. Ok, oreja de gato. Voy dos con magia. Muy bien. Voy a morir. No quiero morir. Aunque aquí no mola grabar, ¿eh? También te digo. Aquí no mola grabar. Corre, corre, bandolero. ¿Tienes ahí para el dar este? Ay, que me... ¡Paco! Viene, que viene. Ahí no hay nada. Allí al fondo hay algo. Una lupita que estoy viendo. Ay, que viene. Que viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No, que no! ¡Déjame vivir! ¡No puede pasar! ¡Uy, que me va a coger! ¡Entonces no hay escapatoria! ¡No! ¿Qué dices?
¿Se ha ido? Ah, por la noche no aparece. ¡Ay, que sí aparece! ¡Qué miedo, tío, da este, o no! ¡Ay, ay! Que viene otra vez, tío, que me pilla. ¡Oh, no, no, no! Y encima un ambush. Bueno, pues hemos muerto otra vez. Me vale 26. Este demonio plateado, tío, 28. Es que me quita mucha vida, tío. Next. Encima lo de escapar tampoco va muy bien, tío. Tampoco va muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Bien. La primera que acierto, tío. No voy a escaparme. Bueno, vamos a ver. Que te vuelva a coger. Vale, si no recuerdo mal. Míralo. ¿Lo ves? Pero, tío, déjame escaparme. Ay, ¿por dónde? Que ya me he perdido otra vez. Y bien. Y aquí corriendo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Ay, mi madre, tío, qué angustia, macho. No mola, allá y abajo hay otro. Bueno, bueno, bueno. Menuda movida. Graba la partida, que ahora sí. Ok. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Yo creo que está muy bien. Nos queda ahí la intriga de saber si salgo vivo de aquí, del laberinto 3. Iré ahí hacia arriba y a ver lo que encontramos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hay mucha esperanza de encontrar cositas ricas, ¿eh? Único objeto y habrá que irse para el otro lado, pero allí también nos han dado la más grande. Bueno, dejadme en comentarios qué tal os parece el jueguito. Un saludito, Peñita. Nos vemos en la próxima. Bye. No lo perdáis. Acudí a clase.